¿Qué tal, amigos de TV Guanajuato? Pues bueno, como ustedes saben, ya es viernes, ya por fin de semana. Vamos a descansar un ratito de los labores, pues que todos los días hacemos. Y en esta ocasión me los voy a llevar conmigo para que juntos, pues, descubramos cuáles fueron los mejores y los peores momentos de los guanajuatenses y de los turistas esta semana. Vamos a ver qué nos responden, así es que acompáñenme. Lo mejor de mi semana es que mi hijo ya puede nadar. Porque desde que cerraron el macrocentro no habíamos podido tener esa posibilidad y lo mejor es que ya puede nadar en otra alberca. Ay, wow. ¿Y cómo te sientes? Bien. Muy bien, gracias. Me siento muy bien. ¿Sí? Muy, muy bien. Me siento ya un poco más involucrado en esto de la natación. Sí. ¿Y vas a seguir aprendiendo más y más y más y más? Sí, voy a ir aprendiendo más. Pues ya tenía un entrenamiento, nada más que cerrar un macrocentro, entonces pues, por eso. Sí, ahorita estoy retomando. ¿Y eso fue lo mejor de tu semana, este logro? Sí. ¿Sí? Sí, eso fue. Anima a todos a que se animen, los que no saben nadar, o sea, yo, que se anime. Sí, sí, sí. Es un muy buen deporte. Y nada más es cuestión de inhalar, exhalar y ya, con eso ya la... Ya. Ahí quedó lo mejor de su semana. ¿Y usted, mami, orgullosa? Muy feliz, sí, muy feliz. Lo mejor. Pues creo que en mi trabajo, algún desempeño que haya tenido, creo que bien, me fue bien. En esta ocasión estamos preguntando qué fue lo mejor y lo peor de tu semana. Así es que pues les voy a dar un minutito para que piensen qué me van a responder. Lo mejor y lo peor. A ver, ¿qué fue lo peor? Calorcito. Eso fue lo peor de la semana. Sí. Ajá. Oiga, ¿y lo mejor? Lo mejor, la comida. Oiga, esos turistas, estamos... A ver, ¿cuál? El pipila, las momias. Wow. El cerro del Cupilete me encantó mucho. Oiga, ¿y lo peor de esta semana? De esta semana, sí, la calor, definitivamente. Lo peor de la semana, no, pues hasta ahorita todo bien, digo, vengo de turista, entonces todo muy bonito y padre. no sé, algo malo. ¿Algún vuelo retrasado? ¿Algún boleto que perdieron el bus? No, bueno, el camino para acá sí estuvo un poquito fuerte, potente, pero no, todo hasta ahorita todo bien, gracias a Dios, sí, muy padre. ¿Qué fue lo más triste, lo peor de su semana? Pues levantarme, 4 de la mañana diario. Oh, ¿Y a qué hora se duerme? Como 10, 10 y media. Duerme muy poquito, pero todo sea por la familia. Todo sea por la familia. Por los hijos, aquí lo están viendo y que ya ven, para que valoren que su papá se levanta lo mejor, temprano. Lo mejor de tu semana. Así lo que digas, wow. Aquí con mi novia. Ay, qué bonito. Sí. Así quedó este sondeo, querido televidente. ¿Qué tal vio usted? Pues bueno, todas las respuestas. La verdad es que a mí me sorprendió mucho que pues tenemos bastantes turistas. Imagínense lo que hay que trabajar como ciudad para que seamos el punto de referencia más feliz de la semana de una persona. Imagínense, Guanajuato es bello, tiene pues de todo, cultura, arte, tradición, gastronomía, tiene de todo. Y ahorita en las últimas entrevistas que hice, pues me preguntaron acerca de las fiestas de San Juan y Presa de la Olla, que pues aprovechando que están aquí quieren conocer y quieren pues no quieren perderse detalle de pues nuestras tradiciones. Qué bueno que Guanajuato pues sea un referente, es una ciudad maravillosa. Y pues bueno, así quedaron las respuestas de lo bueno y lo malo de la semana de los guanajuatenses y turistas. Así es que pues bueno, el otro viernes vamos a estar haciendo el mismo sondeo para que vaya preparando sus respuestas por si nos encontramos. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Víctor García, informó Daniela Flores.